Hello, hello, personitas hermosas, bienvenidas de vuelta. Yo soy Diana, para los que no me conocen, yo creo que en el primer video de la emoción ni me presenté. En este video les voy a estar mostrando cómo recrear este look, este smokey eye. Yo digo que es para principiantes. La verdad es que es la primera vez que yo me hago uno y me gustó el resultado, así que decidí compartirlo con ustedes. Espero que lo recreen y que les guste muchísimo. Así que si quieren ver qué productos utilicé y cómo hacerlo, no se muevan y comencemos con el video. Bueno, niñas, yo ya tengo listo todo mi rostro y las cejas, así que vamos de una vez con los ojos. Entonces vamos a estar empezando con una prebase o un primer para sombras o un corrector o lo que tengan. Yo voy a usar este de Essence, que es súper económico y lo consiguen en todos los almacenes. Entonces lo ponemos en todo el párpado. Y lo esparcimos por todo el ojito. Tomamos una brochita, la que ustedes tengan, y con polvo compacto o suelto sellamos todo ese producto en crema para que las sombras se puedan difuminar mejor. Vamos a estar utilizando un tono de transición. Yo voy a estar utilizando esta bebé, que me la regaló mi esposito de Navidad. Entonces vamos a estar utilizando este tono naranjita de aquí. Esta es la 35O. Después utilizar el color naranja que tengan. Y con una brochita de difuminar, cualquiera, vamos a estar aquí marcando la cuenca. Y tratemos como de sacarlo un poquito hacia afuera de la cuenca para darle ese como efecto más grande al ojo. Y difuminamos y difuminamos. Y le pueden dar la intensidad que ustedes quieran, si lo quieren así suavecito o más fuerte, eso ya depende del gusto de ustedes. Y listo, yo creo que ya. Tomamos este colorcito, esta sombrita es el tono rosa coral de Sammy. Son sus sombras mates y a mí me encantan, son demasiado hermosas. Tomamos nuevamente nuestra brochita de difuminar y este lo vamos a poner debajo del naranja que pusimos, como para que tenga ese efecto como degradado, así como el atardecer. Bueno, según yo, esto parece el atardecer. Recuerden difuminar súper bien. La clave de esto, en serio, que es difuminar y difuminar y difuminar. Cuando ustedes crean que ya difuminar, no, sigan difuminando. No importa si se les fue un poquito el naranja, porque luego lo podemos volver a aplicar con la misma brochita. Entonces difuminamos. Recuerden la intensidad que ustedes quieran, le pueden ir dando así suavecito o más fuerte, eso ya depende del gusto de ustedes. Como pudieron ver, a mí de este lado se me fue un poquito el naranja, entonces vuelvo nuevamente a él con la misma brocha y suavemente sobre ese color coralito. Lo pongo para que no se pierda como el efecto. Y nos debe estar quedando algo más o menos así. Seguimos con un delineador negro, el que ustedes tengan. Yo voy a estar utilizando este de Essence, que es un 2 en 1 que lo pueden utilizar tanto de delineador como sombra para ojos. Entonces aplicamos todo ese lápiz negro en el párpado móvil. No importa si les queda así como poco profesional, porque luego lo vamos a difuminar. Entonces, aplicamos en todo el párpado móvil. Y
Luego tomamos una brochita así de lengüita de gato bebé. Esta es de SP Pro, es la número 12. La tomamos y difuminamos ese negro. Difuminamos esos bordes para que no se nos vea así tan... que quede más prolijo. Solo hay que difuminar esos bordes porque luego le vamos a ayudar muchísimo a ese negro con otra sombrita. Entonces deben quedar así como un super panda. Panda. Vamos a utilizar esta paleta de Dolce Bella, Dolce Bella. ¡Tarán! Tiene este lado brillante y este lado mate. Entonces vamos a estar utilizando el lado mate y vamos a tomar este negro. Ay, perdón. Con una brochita así plana. Esta también es como de lengüita de gato bebé. Y presionamos sobre ese negro como para darle más fuerza. Luego tomamos esta brochita tipo lápiz, esta es de Soiva, algo así, y de la paleta de Dolce Bella, Dolce Bella, tomamos este tono como borgoña, creo que así le dicen en español, en inglés es burgundy. Tomamos un poquito, sacudimos, y vamos a aplicar en la V externa del ojo, y esta también es una V. En esta como del lagrimal hacia adentro del ojo para ayudarle a ese negro que no aparezca así como de la nada, sino que tenga como un punto de salida. Entonces aplicamos aquí y para darle profundidad a nuestra mirada. ¿Sí ven? Es como para ayudarle al negro a que no esté así saliendo de la nada. Luego tomamos otra brochita de difuminar, la que ustedes tengan, limpia, y vamos a difuminar ese color borgoña. Entonces difuminamos suavemente sin irlo a quitar porque no queremos que se vaya, ¿verdad? Solo queremos difuminar y que todo se mezcle así y que quede súper difuminado y prolijo. Luego vamos a darle un poquito de luz aquí al centro del ojo y con la brocha. Y con la brochita, así tipo lengua de gato, creo que le dicen, vamos a tomar este color rosadito de la paleta de Dolce Bella o el que ustedes tengan. Y vamos a presionar aquí en toda la mitad. Y hacemos lo mismo del otro ojo, solo como para ayudarle a dar un poquito de luz ahí en todo el centro del ojo, ahí sobre ese negro. Ahora para la parte de abajo vamos a utilizar el mismo lápiz negro que utilizamos y vamos a ponerlo en la línea del agua. Y debajo de las pestañas superiores. Ahora con la brochita con el que aplicamos el tono café, borgoña, burgundy, como le quieran decir, tomamos un poquito y aplicamos debajo, aquí debajo de las pestañitas inferiores. Con la misma brochita tomamos nuevamente la sombrita de Sammy y aplicamos un poquito del lagrimal hacia la mitad del ojo. Luego de esta paleta de
Dulce Bella, vamos a estar utilizando este tono blanco para iluminar el arco de la ceja. Con otra brochita plana, así, tomamos ese color blanco y lo ponemos debajo de las cejas. Con este dedito, el meñique chiquitito, vamos a tomar este tono del lado que tiene brillantes. Este es como un como bronce. Entonces, tomamos un poquito y lo aplicamos aquí en el lagrimal para iluminar esa parte. Ya casi acabamos, entonces vamos a estar aplicando nuestra pestañina favorita. Yo voy a estar utilizando esta de Vogue, que es súper chévere. Yo tengo pestañas de bebé, pero esta, en serio que la he estado probando y eso, lo único malo es que es a prueba de agua y es súper difícil de quitar, pero o sea, para el diario, Vamos a preparar nuestras pestañitas para las pestañas postizas, porque este look sin pestañas postizas... Claro que si ustedes tienen unas pestañas así hermosas, súper grandes, pueden omitir las pestañas postizas, pero yo sí las necesito. Y no hay que olvidar las pestañas inferiores, súper importante. Y lo chévere de esta pestañina es que tiene el cepillito así como curviadito, entonces ayuda mucho a la aplicación. Yo voy a estar utilizando estas pestañas que son de la tienda NACAR Makeup, que les voy a dejar toda la info en la caja de descripción por si las quieren probar. Es un set de 5 pestañas súper chéveres. Ya tengo mis pestañas postizas listas. Y para finalizar este look, vamos a estar utilizando este labial nude de la marca Ame Cosméticos. Este es el Bohemian 02, que saben que me encanta. Como el look es tan fuerte, el de los ojos, entonces vamos a utilizar este color como más neutralito para no llamar tanto la atención. Aquí en los labios, sino aquí en los ojos. Listo, hemos terminado con este look super glam, este smokey eye para principiantes, super fácil de hacer. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no se olviden de regalarme todos esos deditos arriba y compartirlo en todas las redes sociales posibles. Por aquí van a estar apareciendo todas las redes sociales, al igual que en la caja de descripción. Y nosotros nos vemos en la próxima semana. Besitos.